Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en enema.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vamos, que entren. Pues arriba. Otro ataque. Ocupas junto a la autopista. Reunamos a unos hombres ya por ellos. Paso, no es mi problema. Tienen a Manny. ¿Quién es Manny? Me acuerdo ya. Me enviaste a por suministros. Dirijo el campamento, Dick. No me meto en la vida de nadie. ¡Te jodan, Cook! Bueno, tenemos que ir para allá en principio, entiendo, ¿no? Estaba en mi clase cuando... Cabeza agacha y te alimentarán. ¿Quién era Manny? No me acuerdo ahora de todo. De tantísimas, después de tantísimas horas. Manny, ahora mismo te digo, no me acuerdo, ¿eh? Oiga, que me mato. No, 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 no. Menos mal que había eso y no. Madre mía, menos mal. Hay que dar un salto. Ah, pues está aquí. Ya te digo, menos mal por la roca. Si no, otra vez la tengo que andando hasta el sitio, tú. ¿Me he curado? Sí, perfecto. Cañonero. Está aquí al lado. Creo que el clima que más me gusta en casi todos los juegos es la lluvia, gente. Me parece bastante bonito. De hecho, la lluvia en la vida real me relaja mucho. Me parece chulo. Esta moto aquí no tira, tío. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estoy? Los títulos de misiones super raros. He encontrado su moto. Veré si puedo alcanzarla. Se la han llevado tú. Espera. Dijeron que hubo una emboscada en la Sentian. Sí. Sentian es la carretera principal, entiendo, ¿no? Así que rastro de Manny. Manny. Ojo, aquí es. Madre mía, tú lo que hay aquí. Oh, oh. Estamos en la guerra, primo. Nos han puesto eso ahí, ¿vale? Para que no nos manchemos. El mapita en el suelo tirado. Hola, ¿qué tal? Hola. Esto es cinemática, ¿verdad? Sí. Bueno, simplemente no. Pasa que... ¡Hostia! Ah, pero a mí me va a parecer esto. ¡Hala! Morido. Que normalmente la cinemática se me quita todo el HUD, todo el HUD, pero aquí digo, qué raro que no se me haya quitado, ¿no? Digo, pues eso tendremos que hacer algo. Ahí va. Y me merecería la pena volver a instalarlo. A ver, si no te lo has pasado. Obviamente sí, tiene que estar. Te digo, el tema de pasarse los juegos es en plan, ¿para qué los inicies si no vas a pasártelo, sabes? ¿En serio? Bueno, vamos a ver este. A ver, podría dar pinta que es para allí, ¿no? Entiendo. Por fin. Por aquí. Este, hola, pues mira, comida gratis. Dame carne, ¿cuánta carne me va a dar? Mínimo 3-4, ¿no? Servirá. 5, madre mía. Por cierto, voy a subir habilidades que tengo 4 puntos. Voy a meterme las a este. Reduce el tiempo de recarga de las armas de distancia o. Esta me mola. Ay, no, ese no era. Ese era para. Bah, es una puta mierda, tío. Da igual, tenemos que hacer esto igualmente. Vale, este me gusta. Vale. Nivel 5 y tenemos 2 niveles, ¿verdad? Vale, 2 niveles. Vale, esta es muy buena. Aumenta la capacidad de munición de todas las armas a distancia. Gracias. Matarte un tiro a la cabeza restaura salud. Qué bueno, tú. Pues este viene de puta madre, ya está. Vale, así. Una trampita, casi crack. Eso para los novatillos, vale, pero conmigo, crack. ¡Apuñalado! Creo que estoy todo el rato pegando tiro a la cabeza. Sí, capaz de la verdad. Ahí estamos. No venía a lootearlo, la verdad. Me parece un poco ridículo. Toma el looteadito. Media hora ahí para que te pegue cualquier cosa. No tiene que ver, ¿sabes? ¿En serio? Vale, necesito dos enemigos cercanos para poder rescatar al rey. ¿Hay enemigos? Zombies, ¿verdad? Pues tú son bastantes, ¿eh? Que me te digo. Venga. A ver si me puedo cargar el que estaba al fondo. No, vale, vamos a cargar a la horda, ¿vale?
¿Alguno más? Diría que sí, pero no sé hasta ahora. Vale. Hola, Manny. A ver quién es Manny, que no me acuerdo. Ni me acuerdo, ¿verdad? Además, ¿quién más podría reconstruir un puto carburador? Ah, el mecánico, vale, joder, no me acordaba. Ahí está, el osito. Vale, con todas las armas que tengo me lo ventilo en 2 segundos. Cuenten, ¿vale? Nos vamos a caer, ¿verdad? No veas tú con... La guerra, mío. Ah, no tengo mucha bala, da igual. Por culo, hombre. Le he dado, sí, en principio espero que sí, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Es que nada, se le da más, se le da más. ¿Qué pasa? Madre mía, despejado. Llevo mucho en el campamento. Nunca había visto nada igual. Se escucha mucho zombie, tío, pero no lo veo. Sí, vale. Me ha dicho 2 segundos más dura, gente. ¿Vas a ir más lento? Oye, no o crees que te lleva burro? Convencerme. ¿Qué cojones ha pasado? Ya que está un cargo entero de la Thompson, luego de lo no sé qué, pues mírate. No sé, llevaba meses sin salir a buscar cosas. Sentía que igual no estaba. No sé. ¿Con esta misión presentaron el juego, en serio? No me acuerdo, hay tío. Hay muchos capullos con armas aquí fuera, Manny. Pocos saben arreglar la mierda. Sí, eso me dijo Cole. Sí, para variar, coincido con ese cabrón. ¿Y tú qué piensas? No lo sabía, buen detalle, Nick. Me mandaron, tío. Así como. No sabía. Todos aquí fuera intentando matar a los demás. Manny, ¿sabes cuánta gente estaba encerrada en prisión antes de que pasase todo? Bueno, aquí, en Estados Unidos. Un porrón, no, ¿verdad? Ni idea. 2,5 millones. Tómale. Si sumas los que estaban en libertad condicional o provisional, tienes casi 7 millones. Uno de cada 35 era alguien al que se le sudaba la ley. Y sin contar a los que no pillaron. Qué fuerte. Vamos a hambre. La pregunta no es ¿por qué estamos así ahora? Si... Hostia, tío. ¿Podrás desde aquí? Sí, sí. Ah, ¿por qué me hace eso, tío? Oye, Dick, te debo una, tío. Esa es una de las cosas que no me gusta, tío. Si que no se quite la... Money. Se quite la interacción, cabeza, ¿sabes? Te alimentarán. Cuando entro en misión. O sea, que me entra en misión. O sea, no lo sabía que estaba allí en la misión, tío. Pablo, tío, muchísimas gracias por ese pedazo de plan, tío. Gracias por esos 6 mesardos. Agradecido que la gente se suscriba cuando estoy jugando a juegos de variedad, la verdad. Vale. Este sí. Vale. Bonito. Te dejaré algo. Ve al aserradero. ¿El aserradero no es cuando está la pedazo de horda de sato gigante? Sí, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Vale, ¿este cuál es? Aumenta la perforación de los proyectiles de las armas a distancia. Vale, este viene muy bien. Para que atravese a los zombies. Vale, no tengo gasolina, así que habrá que ir a pata. A no ser que encuentre por ahí de camino. O que esté todo esto tan bien que... Bueno, había gasolina, está ahí la señora. Aquí viene creo que la mayor horda, ¿no? De todas. No sé si estoy seguro, pero diría que sí. De hecho, con esta diría que sí que se presentó. O sea, con esta misión sí que se presentó la... Bueno, sí que vi yo tráiler de eso, ¿sabes? Del juego. El aserradero. Es la anteúltima misión. Vale. O sea, quedan ahí menos 12. La penúltima entonces, ¿no? Bueno, antepenúltima, claro. Claro, perdón. Quedan 3 misiones entonces. Me ha acabado la gasolinita. Queréis mostrar un poco pocho. De boca, tío. Vaya hostia, me he pegado. No me hagamos nieva, tú. Son 500, wow. ¿No me la tendré que cargar ahora o sí? O sea, sí, entiendo que es una misión, ¿verdad? No te da otra meta, tú. ¡Fuera de mi camino! Ah, por culo. Iba a repostar. Debería buscar la sofa. No vendrá la horda ni nada, ¿no? Bueno. Hostia, que viene aquí. Toma, imbécil. Ahí me pega.
Vale, ya estamos, ¿verdad? Otra recompensa. We are ready. ¿Cómo? Lo tengo. Dios mío, gracias. ¿Está vivo? Se ha llevado unas cuantas, pero vivirá. Ah, vale, estaba, digo. Supongo que unos arranes. Digo, de cara a tonto este, ¿eh? ¿Cuántos hombres tenías con tus armas? Que sepan. No, esta falta, me hace falta, no pasa nada. Tengo la recarga aquí, la eso. Y vamos a quedárnoslas. Los federales ya no pueden decir nada por eso, ¿verdad? No, diría que no. Dile a Manny que. Que mantenga. ¡Pronto! ¡Juancito! Gracias por ese viaje de tren, tío. ¿Cómo tengo la moto de reventa? Ah, pues no tengo chatarra, tío. Vale, bueno, pues lo que es, la verdad. Muchas gracias, compañero. Gracias por ese pedazo de Prime. Welcome. Desde que todos los meses hay sorteo para suscriptores, ¿vale, gente? Vale, hermano, me estás matando. Suele ser de cosas valoradas en 50 a 100 euros más o menos. ¿Tú solo te gusta ir en carro? Vaya que sí me gusta. Vale, voy al viejo aserradero. Hay un par de tanques de almacenamiento que tendrán entre nosotros. ¿El aserradero? Que yo sepa, hay una horda allí. Una horda bien tocha. Pues sí. Sí. Es la horda grande. Yo creo que ya lo sabía. Es verdad, ¿sigues una vez? ¿Ganas de morir? ¿Hasta después de dar con tu parienta? Dick, vamos a recuperarla. Busman, no, no, mira. Y puedo con esto. Me la tengo que cargar con nieve y de noche. Esto es muy de locos, ¿eh? Viejo aserradero. Es este. Esto es muy de locos. ¿Qué munición tengo? Tengo que ver si tengo suficiente. Trampas, balas, molotov. Todo lo que pueda llevar. No tengo nada, tú. No tengo nada. No tengo nada, tú nada. ¿Sabéis si se pueden comprar este tipo de cosas en algún lado? Es que me da muchísima pereza farmear, pero mucha pereza, tío. Uf. Y yo en la horda que sigue, es decir, en esta dice, la hice como en 15 intentos. Mejor cambia día. Es que, ¿sabes? No sé, no sé, me explico. Esto está un poco cornudo, ¿eh? Sí, Ricky. Busser me ha dicho que vas para el aserradero. Ah, sí. Y Busser es un bocazas. Es el jefe de seguridad, tiene que decírmelo. ¿Te acuerdas de cuando te llevé, no? ¿Te acuerdas de la horda que vive allí? Vale. Sí, de acuerdo. ¿La horda enorme que vive, duerme y come allí? Sí, te lo he dicho. De acuerdo, mira, Ricky. Cuando estaba con la milicia, ellos, nosotros, creamos una especie de molotov tuneado. ¿Molotov tuneado? Madre sí, mía. Sí, es como el napalm. Tú confía en mí, tranquila. Te necesitamos. Madre mía. Vivo. Ricky, no. No tengo nada. No pasa nada, no tienes que preocuparte por mí. Vale, nada, voy a hacer un intento. ¿Ricky? Sí. Estoy... Hostia, en el momento que apunto, tú, la madre que los parió. En el momento que apunto, la madre que nos reparió, tú. ¿Qué, bro? O sea, en el momento que ha apuntado, tú, la madre que nos reparió. A ver si está imbécil. Va, este para pasarla. Ah, oh, vale, 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 vale. ¿Cuánto? Vale, vienen por aquí. Buah. Voy a tener primero que. Ay, me ha estado cerrado, ¿no? Sí. Este más está todo cerradito, bro. Madre mía, que viene ahí, tú. Acabo de liar, ¿verdad? Sí. Vale, la he liado. Vale. Nada, la he liado. Corta las puertas.
¡Opa! No me la había... Ah, bueno, claro, me he recuperado por la mierda esa. Pensé que había muerto ya, Vamos a hacerlo como la mierda esa. ¡Muerto! Chota, vale. ¿Qué más? No sé. Vale, no hay aquí. No, era aquella ventana, tío. Era aquella ventana. Vale, tengo que ir a por... Sí o sea, por cositas, gente. Tengo que farmear. Tengo que farmear, tío. ¿Dónde puedo reunir todo esto? O sea, ¿dónde puedo comprar todas estas cosas, gente? Por cierto, muchísimas gracias a Vega. Welcome, gracias. Vale, vamos a hacer un viaje rápido, ya que, joder, ¿cómo está la horda tan cerca de aquí, tío? Y nadie ha hecho nada para... Vale, esto ya lo hemos hecho. Muchísimas gracias, Vega, gracias, gracias. Toca farmear sobre todo las temas de granadas, molotov, etc. La verdad, son muchísimos. Uso de napalm, no, si es que el caso es que no tengo nada. ¿Se pueden comprar? Balas, balas, molotov, todo lo que pueda. La puerta, viene alguien. Hola, Dick. ¿Todo eso se puede comprar, gente? Me queda la moto aquí, iremos andando tranquilamente. Dick, ¿cuánto tiempo? Te iba a decir, ¿cuánto tiempo? Blair, ¿cómo va eso? Millonetis, ¿cuánto me he gastado? Trofeo ganado. Buena elección. ¿Esto qué es? Vale, ya relleno eso. Silenciadores, no. Botiquines, sí. Excelente. A tope, a sí, genial. Vale, explosivos, sí. Vale. Vale. Sí. Sí. Buena elección. Gracias, amiga. Excelente. En el aserradero, sí. En el edificio rojo hay objetos. Vale, me voy a llenar. Vale, ya tengo, perfecto. Depósito. Me da bastante igual, la verdad. Es que la metralladora esto, tocha. Armas, ¿qué más hay? Nah, no me vale nada. Nah, yo también prefiero la que tengo y ya está. Pues vale. Pues muy bien, amiga. Te felicito, Kruk. Aquí ya tengo este nivel 3. No vale absolutamente para nada. Y ya está. Del mundo. O sea, no puedo comprar los costes y todo eso. ¿Tiene ningún lado? ¿En serio? No, diré que no. Vale, voy a hacer que sea de día. Ahora durmiendo, ahora iré. Es que me da mucha pereza lootear, gente. No es coña, tío. Así no tengo nada. Perfecto. Vamos a dormir, que se haga de día. A ver si se puede pasar el tiempo, ¿no? Porque si no, hola, puse hijo. Ahí, te encimite la cama. Voy a echar un sueñecito. Voy a echar un sueñecito. Hola a todo el mundo, la Juanma. Solo farmeando. Pues qué pena, ¿no? Vale, no se puede saltar esto. No. Se va a hacer más de noche, ¿no? Vale, menos mal. Uf, what the fuck. Tío, los tiempos de carga son un poco extraños, ¿eh? Y eso que estoy, te digo, P5, se supone que la han optimizado o eso, creo. Vale, menos ya de día. Lo malo que es, hay nieve. Igual es porque hemos tardado muy poco o porque hemos tardado mucho, ¿sabes? Los dos estabais tan unidos. Por todas las caras, ¿eh? Erais de verdad como hermanos. No sé por qué haces eso exactamente. Son... Johnny. No sé. No te imaginas lo que Boozer te echa de menos. Johnny, mijo, Johnny. El Johnny. Vale, pues... Vamos a curarnos un poquito. Vamos a usar la venta, ¿vale? Para no usar el botiquín cuando le demos a eso. Vale, entonces toca sí o sí farmear casitas. Porque tener... No tengo una mierda. No. Pues qué pena, ¿verdad? Que no lo pongo por aquí. Lo siento, no sé ni lo que hago. Es verdad, ¿qué pasa con el perro? ¿Os acordáis el perro que le dimos aquí al amigo? Voy a ir a esto, espérate. A que me repare la moto entera. ¿Os acordáis con el perro que le dimos a Boozer? ¿Qué ha pasado? No se ha vuelto a saber nada de él, tío. ¿Vienes a comprar algo? No, vengo aquí, vale, para decirte hola. ¿Cómo te va? Tú venga. Vale, ya está. Vale. Estoy aquí para lo que quieras. Vale, amigo, muchas gracias, tío. Vale, vamos a ir de camino para allá y si vemos cualquier cosilla, pues nos paramos de camino. Se está nevando, tío. Te digo que no sé qué ha pasado con él esto. No, tampoco lo hemos visto, ¿no? Al perrito. Creo que no. Lo he dicho, cualquier cocina que veamos así de camino, los paramos a lootear, ¿vale? Porque esta horda es cojonuda, ¿verdad? Venga, saltito. Y tiene pinta de que. Bueno, también tengo una cosa, tiene pinta. Buah, estamos aquí ya, tío.
Vamos aquí ya. Vale. ¿Otra vez? Sí, Rick. Busser me ha dicho que vas para el aserradero. Ah, sí. He buscado sus bolazas. ¿Puedo guardar? Es el jefe de seguridad. Tiene que decirme. Ah, sí. Vale, guardamos aquí. Por si lo que sea, ¿vale? Por si morimos. Pues en fin. Pero uf, me da mucho por decir eso. ¿Te acuerdas de cuando te llevé, no? ¿Te acuerdas de la horda que vive allí? Me acuerdo, me acuerdo. Sí, me acuerdo. La horda enorme que vive, duerme y come allí. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, te lo he dicho. Me acuerdo, mira, Ricky. Cuando estaba con la milicia, ellos, nosotros. Vale, no he ido por el sitio que era también. Teníamos una especie de molotov tuneado. ¿Molotov tuneado? Sí, es como el napalm. Tú confía en mí, tranquila. El cual no tengo. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a luchar primero todo esto. De hecho, ¿puedo luchar todo antes de que venga la horda? No pasa nada, no tienes que preocuparte por mí, ¿vale? Sé lo que me hago. ¿Ricky? Oh, pero la verdad es que hay un montón de cosas. Estoy encendiendo luces. Vale. Sí, en este caso, Molotov, que flipa. Hala, hala, pues están entrando. Pensaba que iba a estar la horda allí quieta, tú. Sí, vale. Corto, me sirve. Vale, caja de clavos y una mierda. Está dentro de la casa ahora, tío. Con lo fácil que sería cerrar la puerta y incendiar todo eso, tío. Vale, hermano, me estás matando. ¿De dónde sale la creosota? A ti solo te gusta ir en camión. Vaya que sí me gusta. Vale, voy al viejo aserradero. Hay un par de tanques de almacenamiento que tendrán creosota. Ya. ¿El aserradero? Que yo sepa, hay una horda allí. Una horda bien tocha. Sí. Yo... creo que ya lo sabía. En el momento que apunto, disparan, ¿vale? O sea, vienen por mí. ¿Hasta después de dar con tu parienta? Dick, vamos a recuperarla. Busman, no, no. Mira, puedo con esto. Tú estás listo. Te avisaré para que vengas con el camión. Bueno, me dan ninguna tú. ¡Cógela! Ha muerto bastante, ¿eh? Vale, ay, va, mira, esto que necesitamos, ¿vale? Voy a dejar de correr para correr solo cuando me haga falta, ¿vale? Esto debería explotar, ¿no? O esto no es inflamable. No tiene pinta, ¿verdad? Sí que es inflamable, tío. Para uno, me lo estropea para uno, tú. No se ve que inflama ese mierda, tío. Quieto, que se me olvida. Aguantamos en estamina, aguantamos. Ah, bueno, ahora hay eso, ¿eh? Se complica, ¿eh? Pero no, muchas gracias a Felipe Crook. Gracias, Titán. Vale, aquí me quedaba antes atascado, tío. Y otra vez me quedo atascado. Si me voy, fracaso. No, no, o sí. Que no corre nada, tío. Esto sería muy bueno, tío. Pero bueno. Vale, si van a este ritmo, perfecto, ¿vale? Tenemos un poco de ventaja. Hay mucho, ¿eh? Son muchitos, bro. Ahí va, tiran por aquí todo, la madre del rosario. Hay muchísimos, tío. Vale, lo bueno es que cuando me pegan hostias me da estamina, ¿sabes? Madre mía, tío. Vale, tenemos que ir a farmear, sí o sí, porque si no va a ser imposible. No tenemos tantas balas para tantos.
Necesitamos sí o sí observar esto, ¿eh? Necesitamos observar 100% el bicho este. Ahí va. Vale, para coger un poco de ventaja. Ok. Es que vienen por todos lados, tío. Vale, vienen por todos lados. Vamos a aprovechar para recuperar toda esta mina que podamos. Vamos a hacer todo el rato este camino, eh. Al cuchillo, ahí, ahí. 10 cuchillos, vamos a darle. Te pegue esto. Bueno. Vale, voy a dejar de correr. Y este donde viene, tío. Ah, vienen más por aquí, por toda la casa. Ah, vale, pero viste esto. Vale, podemos ir así. Vamos a ir quitando unos cuantos, ¿verdad? Lo malo es la munición. Uy, va, a ver dónde viene ahora, tío. Qué guantazo, tú. ¡Hala, hala! ¿Pero es dónde vienen? ¿Qué cojones, tío? Oye, lo hemos cargado ahí bastante, ¿eh? Lo hemos cargado bastantes ahí, tú. Lo malo, mira la munición que tengo ya. Nah, no es posible, tío. No, tiene, hay que hacer ruta. No puedo pasar por aquí, ¿no? Sí. Bueno, tranquilito, te lo digo. No, no pasa. Ah, pero ellos que pasen corriendo, ¿sabes? Madre mía, lo que viene ahí. Mira lo que viene ahí, tú. Mira lo que viene allí. ¿Qué es esto? Sería muy tocho, y no, coño, gente. ¿Sabéis lo que sería una pasada? Llevarle esto al campamento de los malos, tío. Oye, espérate. Podemos dejarles esta media. Vamos a la moto, recuperamos las cosas y volvemos. Es que mira eso. ¿Sabéis que estaría también muy guapo, gente? Pegarme, o sea, pegar un atropellón contra todos ellos, tú, así, de primera. No, es que, por lo visto, si te sales como de la zona de esto, no se quedan ahí, ¿sabes? Tengo granadas, tú. Espérate, que podemos hacerlo todavía, ¿eh? Recompensas. ¿Vienen? No vienen, yo creo, ¿no? No, no vienen, ¿eh? Bueno, pues si no vienen, pegando así a voleo. Vamos a pillar, de hecho, esta. Así viene, ¿eh? Pues entonces se puede hacer, ¿eh? Sí, pero pues vamos a ir dividiéndola poco a poco. Sí. Ya voy a la mitad, tontería, ¿eh? No te vayas aquí, tú. Mira las orejas que nos están dando. Están debajo del puente. Mira. Fácil, ¿eh? Está, tío. Ahí no me queda atascado, tío. Se ha quedado ahí, yo creo. Vale, vamos a ir por aquí atrás, ¿eh? Se puede hacer, muy factible. Me molaría matar a ese que se ha quedado por ahí, pero bueno. Viene para acá, ¿verdad? Viene para acá, ¿verdad? Ah, se matan de la caída. Hoy va. ¡Let's go! ¡Que comienza el juego, mijos! ¡Mierda, viene más! Madre mía, gente, vaya muy fiado, me he pegado aquí. ¡Let's go! Tranquilo, amigo, tranquilo. Al principio, si llego hasta aquí, creo que se van, ¿no?
A ver. Bueno, antes ha sido porque la hemos perdido de vista. ¡Ay, va! Mierda, un lobo también, tío. No, pues lobo no es. Lo siento, lobo, pero tú no, ¿quién te crees aquí? Nah, hemos muerto a este, tío. ¡Hostia, puto lobo! Vale, a ver, ya le vienen los zombies. Ya le vienen los zombies, mira, ya se han ido otra vez. Nah, pues lo hemos hecho, gente. Vale, mira, la hemos bugueado esto, somos unas máquinas. Mira, esta la he visto otra vez. Y ya queda ni menos, mira la horda que queda. Que me queda una de esta y de esta no me quedan más, pero me da exactamente igual. ¿Cuántas balas tengo? Vale, tengo bastante demolición, de hecho. Mira. Ay, el tonto que me mata, mato tú. Esto es fácil. Bueno, es facilito, entre comillas, porque hemos hecho aquí la trama, ¿sabes? ¿Ya están todos? ¡Hostia! Hay tantos que no se ven ni los que están vivos, tú. Madre mía, tú. Dios, mira esto. ¿Qué cojones? Aquí, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? What the fuck? Un cementerio, tú. ¿Qué es lo que hay aquí? Me está aquí una capturita de pantalla en el modo foto. Campo de visión. Vamos a meter a tope. No me fue nada, no. Vale, vamos a por ello, a los que quedan. Vamos, que quedan igual unos 100, ¿sabes? Que pone que quedan ahí menos, pero son unos 100 más o menos. Vamos a de esto. Deberían tirarse, vale, aquí están. Ahí va tú, ahí está. Ahí vienen todos, ¿verdad? No, se han parado de nuevo, tú. Ahí voy a estar la de pistola, que es la que no utilizo nunca. Voy a correr un poquito. Nada, lo hacemos facilito, gente. Aquí no viene nada ni menos. No, ves que hemos bugueado, gente. No podemos, el humano es incapaz de perder contra la máquina. No es posible. Aquí viene otra horda, sufrió. Esta ya buena. ¡Corran, muchachos! ¡Corran! ¡Por aquí, por favor! Vale, tengo maderita. ¿Puedo hacer más? No, tío, qué pena. Mierda, se ha tirado. Se ha pegado, tío. Corran, muchachos, corran. Vale, llegamos hasta aquí arriba. A ver, es un poco cerdo de buguearlo y tal así, pero es lo que hay, mijo. Tenemos esta, sí. Como dispara, ¿eh? La puta Ponzo es rapidísima, tío. Y encima tenemos las habilidades estas de que atraviesan las balas. Nada, hemos acabado ya con toda la horda, gente. Mira. Vamos a acabar ya con ellos. Qué fuerte, tío. Y la primera, ¿eh? Bueno, a ver, la segunda, realmente. Qué fuerte, tío. LOL. Qué fuerte, tío. Voy a meterme esta aquí a tope, la munición a tope. Easy. Qué facilito, ¿eh? A ver, ha sido realmente la primera. No porque antes hemos hecho un primer intento, ¿sabes?
pero bueno, para ver qué tal y tal. Y nada, este ha sido, venga, va, vamos a ver qué tal. Y pues la verdad es que bien. Digo, he visto un primer intento. Sí que es cierto que he hecho un primer intento. Pero bueno, esto igual habría que hacerlo así con un parkour de no sé qué, no sé cuánto. Tranquilo, a dar vueltas, titán. Estamos como en el Call of Duty de toda la vida. Hacemos la pelota y a pegarle todo a punta pala.